de tomar una gran decisión. Voy a adoptar un hijito. Ay, es que esta casa se ve tan sola sin un hijito acá acompañándome. Esta casa es muy grande para Rita. Es más, hasta tengo una habitación para niños. Me di cuenta el día que compré esta casa. Y yo la estoy desperdiciando. Está juntando a polvo. Así que la verdad que me voy a ir a adoptar un niño. Porque sé que va a ser muy bonito y me va a llenar de amor. Ay, qué bueno. Bueno, nada, la verdad que estoy muy contenta. Ya dejé toda la casa preparada para recibir al nuevo hijito. Pero, ¿y si voy a la guardería y no hay niños? ¿O me dicen que soy muy vieja? Ay, no, quédate tranquila, Rita. Vas a poder adoptar un niño súper bueno, una niñita o lo que sea, no me importa. Yo voy a ser feliz con tal de adoptar. Ay, hola. 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 Hola, querido. Hola, señorita, ¿cómo estás? Se parece que usted es muy, pero muy joven. Ay, pero qué amable, gracias, querido. Ay, qué niño tan amable. Discúlpame, querido, tengo una consulta. ¿No sabes dónde están los nenes para adoptar? Porque no veo ninguno. Pero que yo soy un nenito, que soy el más bueno del mundo, mundito. ¿En serio? ¿Y querés que te adopte? Bueno. Bueno, entonces decime cuál es tu nombre. Se ve un niño muy interesante. Mi nombre es Augustito, el más buenito de todo el mundito. Okay. ¿Y el tuyo? Yo soy mamá Rita. Pero puedes decirme mamá. Vení, hijito, te voy a mostrar nuestro nuevo hogar. Ay, se ve tan bueno este niño. La verdad que me está cayendo súper bien. ¿Puedes ir en el techito? No, mi amor, no puedes ir en el techo porque hay mucho viento ahí. Te vas a resfriar. ¡Ay, qué buen niño! Y Augustito, contame, ¿qué es lo que te gusta hacer en tus pasatiempos? Mis pasatiempos me gustan, no sé, atender a la gente, tratar bien a la gente, cocinarte. Ay. Te puedo también lavar los platos. No hace falta, querido, pero qué buen niño que sos, ya que te gusta ayudar es bastante. ¡Ay, quiero entrar el auto a la heladería! Hijito, ¿querés tomar un helado? Bueno, está bien. Voy a tomar el de vainilla. ¡Ay! ¿Te gusta la vainilla? ¡Es mi gusto favorito! Rita, ¿querés que te pague el helado? No, pero sos un niño. ¿Cómo me vas a pagar el helado? Además, no soy Rita, soy mamá Rita. Bueno, mamá Rita, ¿te pago el helado con los ahorros de toda mi vida? ¡No, querido! ¿Cómo vas a hacer eso? Mamá Rita es la que paga. Listo, ahí está. Y ya pagué el estacionamiento del auto. Así que vamos. Ahí está. ¿Querés que te muestre nuestra nueva casa, hijo? Ay, discúlpame. Ahí está. ¿Tenés una casa muy, muy grande? Sí, una casa súper grande donde entras vos, entran muchos juguetes y entro yo. Y nada, es muy cómoda. Ya vas a ver que te va a gustar la casa. Mamá, ¿y en esa casa puedo jugar mucho, mucho, mucho? Ay, discúlpame, es que no sé conducir. Sí, hijito, podés jugar en toda la casa. Mira, acá está, ya llegamos. ¡No! ¡Qué buena que está! ¡Sos la mejor mamá del mundo! Pero pará, si no te mostré nada todavía. Vení, querido, pasá. Esta es la cocina donde acá tenés la nevera. Puedes agarrar ¿sí? un bocadillo si te agarra hambre. Y por acá arriba vas a poder ver tu habitación, que ya la dejé toda acomodada para que vos puedas habitarla. ¿Te gusta? Sí, gracias, mamá. Soy la mejor mamá del mundo mundial. Ay, no hay de qué, querido. Bueno, ¿sabes qué? Mamá se va a ver la tele y en un ratito te hago la merienda. ¿Querés? Bueno, está bien, mamá. Gracias y te quiero mucho. Ay, yo también te quiero mucho, querido. Ay, qué buen niño. La verdad que se porta muy bien. Me elogia. Ay, qué buen niño. Tengo el mejor hijo del mundo. ¡Qué divertida está la novela! ¡Ay, esa ardilla me encanta! ¿En qué problema se meterá ahora? ¡Cómo me encanta ver la novela por la tarde, mamá, tranquila! ¡Ay, sí, querido! ¿Qué pasa? Preparé un sándwich para la mejor mamá del mundo. ¡Ay, pero mamá está llena, hijito! No tiene hambre, pero gracias por la intención. ¡Sos muy bueno! Bueno, está bien, gracias. Ay, bueno, ahí se va a seguir jugando seguramente. Qué buen niño, tendría que seguir viendo la tele. O tendría que prepararle el almuerzo. Más que el almuerzo, la cena, en cualquier momento se hace de noche. Mirá, mamá. Sí, ¿qué pasa, hijito? Tomá un trago de agua para que estés bien fuerte y sana. Pero eso no es agua, hijito, eso es jugo. Además, mamá, bueno, no un poco jugo. De juguito. Quédate tranquilo que mamá no tiene sed ni hambre. Hijito, ¿querés ir a jugar un rato? Bueno, está bien, gracias, mamá. Soy la mejor mamá del mundo. Ay, no, pero por favor, hijito. Vení, acá está hermoso el día. Puedes venir al patio, puedes agarrar una pelota que hay en tu cuarto y jugar. ¿Qué te parece?
Bueno, voy a buscar la pelota en mi cuarto. Bueno, hijito. Ay, mientras tanto, Rita se va a relajar en el jacuzzi. Ay, me quedé dormida, no puede ser. Ay, es que está tan Mamá relajante. Rita. ¿Qué pasa, hijo? Mamá Rita, ¿dónde están las cosas de limpieza? Porque voy a limpiar toda la casa y todo tu cuarto. Voy a limpiar todo el jacuzzi. No, pero hijito, yo ya estuve limpiando. Quédate tranquilo, no hace falta que limpies. No hace falta, no hace falta que limpies. Pero, ay, qué niño tan considerado. No estoy acostumbrada. Hijito, ¿por qué no vas a jugar? Arriba Bueno, tenés la está bien. computadora. Mamá, ahí vengo. Bueno, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, Rita Mirá tendría lo que que... traje, tomá ¿Qué? un sándwich para una mamá bien fuerte y sana. Pero que no quiero un sándwich, hijito. No Bueno, quiero, si no, gracias. tomate un vaso de jugo. No, 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 gracias, hijito. Mamá no quiere jugo. En un rato te hago la cena, ¿sabes? Mirá lo Ay. que encontré, tomá. ¿Qué? Un par de flores para la mamá Rita, que es la mejor mamá de todo el Ay, mundo mundial. gracias, hijito. Sos tan bueno. La verdad que sos un niño muy bondadoso. Bueno, hijito, voy a poner las flores en Hola. agua. ¿Eh? ¿Qué vas a ¿Guardería? agregar? Sí, ¿Qué? que es la mejor mamá de todo el mundo mundial. Ay, pero, ¿qué haces con un celular, hijito? ¿Te dieron un celular en la guardería? Sí, me dieron un celular para llamar para que esté todo bien con la mamá que me adopté. Mirá, no sabía eso, no lo había tenido en cuenta. Me Y por gusta. suerte me dieron a la mejor mamá del mundo. Pero bueno, mamá, ¿no querés jugar un rato? ¿No querés ir a la heladería? ¿No querés hacer algo juntos? Que estoy aburrido. Hijito, ¿pero no ibas a jugar en el parque? Sí, pero quería jugar con vos, con la mejor mamá del mundo. Pero, ¿sabes qué? Mamá está cansada, va a dormir una siesta y en un ratito te hace la cena. ¿Sabes qué? Mamá está vieja, tiene que descansar un rato. Anda a ¡Ay! descansar. Ay, sí, hijito. Ay, este niño tiene mucha energía. Me gusta que me quiera, pero... ¡Ah! Tengo que dormir un poco. Mirá, mamá, te compré un regalo. Te acabo de comprar un regalo para la mejor mamá de todo el mundo. Te quiero que mucho. no Te quiero hacía... mucho, 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 mucho. Gracias, yo también te quiero mucho. No hacía falta que gastes dinero. Ay, hijito, mira, mamá te va a dar algo de dinero. ¿Y por qué no te vas a jugar un rato al parque? ¿Qué te parece? ¡Uy, dinero! Bueno, me voy a ayudar un poco. Ahora vengo. Bueno, querido, anda a jugar. Ay, por favor, este niño sí que tiene mucha energía. Rita no está acostumbrada. ¡Ah! ¡Qué lindo sentarse en el baño! Ay, pero bueno, ahora estoy tranquila y mi hijito se fue a hacer las compras. Nadie me va a molestar ahora. Ay, ¿quién es la anciana más bella de todo el mundo? Soy yo. Ay, bueno, ahora sí. ¿Qué estará haciendo el niño? ¿Se habrá ido? Ah, acá está. ¿Qué estás haciendo, hijo? Mamá, ¿Qué? no quería decirte nada, pero acabo de comprar algo por internet. Y creo que ya llegó. ¿Cómo que compraste algo con internet sin mi permiso, hijo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Te habrás Mirá lo que compré para vos, para que te diviertas y disfrutes mucho una guitarra para la mejor mamá de todo el mundo. Y me gasté todo lo que había en tu caja fuerte. Y es Dios. poco, la verdad. Vos te mereces mucho, pero mucho más. Te mereces una mansión gigante, un auto gigante. ¡Ya sé! ¿Me prestás dinero y voy a comprarte un auto? Justo, jaja. Rita es tonta y todo. Además, Rita está muy feliz con su cacharro de cuatro ruedas. Así que no, querido, quédate tranquilo que mamá Rita está bien. Vamos a devolver esa guitarra más tarde. Y no hagas compras sin mi permiso, por favor. Sos muy bondadoso, hijito, y te lo agradezco, pero ¿por qué tan bondadoso? Ay, por favor. Ay, un poquito de paz. El niño creo que se fue a jugar, pero me está volviendo loca. Mamarrita, ¿Qué pasa, hijito? ¿Qué pasa? tomate y sándwich para que estés bien fuerte y sana ¡Que para no siempre. quiero el sándwich, hijo! Bueno, ¿y un helado de vainilla? ¡No quiero el helado de vainilla! ¡No quiero nada! ¿Y unas ¡Andate a dormir! flores? ¡Tampoco Ay, quiero las ahí flores! está bien. ¿Sabes qué? Me cansaste. Sos la peor mamá del mundo. Encima que te trato como una reina. ¿Sabes qué? Me voy a esta, a mi guardería. Bueno, pero, Chau. hijito, ¿Y es sabes que... lo que voy a hacer? Te voy a dejar un último regalo afuera. Ay, pobrecito, está enojado. Igual me dejó un regalo. A ver qué regalo me Chau. dejó. ¿Qué? ¿Qué? ¡Me prendió fuego la parrilla y me chocó el auto! Ay, pero, a ver, está bien, era un niño muy bueno, pero era demasiado amor para Rita. Ah,
Tendría que haberlo valorado. Ese niño era muy bueno. Ahora solamente me quedé con mi parrilla prendida a fuego y mi auto chocado. No puede ser.